Integrantes del coro de la iglesia de San Pedro Zacatepeques, junto a vecinos del cantón, celebraron el día del patrono Santo Domingo de Guzmán en Aldea La Federación de San Marcos. La actividad que tenemos el día de hoy es la celebración que se hace año con año por celebrar el mero día de Santo Domingo. Invitados está el coro de San Pedro Zacatepeques y los catequistas de San Marcos y vecinos también de aquí del sector, ¿no? Se ha realizado las actividades como otros años, se le reza la novena, ayer fue la culminación de la misma. Igual hubo un baile en la escuela ayer, en honor a Santo Domingo también. El día de hoy, como ustedes pueden ver, está la celebración con la marimba del coro de San Pedro. Más tarde habrá un palenque de gallos también. El día de mañana, convite a la 1 de la tarde. Seguidamente a las 3 de la tarde va a ser una corrida de cintas. Santo Domingo de Guzmán, la imagen tiene más de 248 años en la vivienda de don Mario Mérida, pasando de generación en generación. 7 hijos procreó don Mario Mérida y la imagen fue donada por doña Dominga del Carmen, viuda de Mérida. En primer lugar, pues estamos celebrando hoy este 4 de agosto, que es la celebración de Santo Domingo de Guzmán. Quiero agradecer al Canal 4 por estar acá con nosotros, contar de que el día de anoche pues fue la velación de Santo Domingo de Guzmán, y el día de hoy pues es el mero día, y Santo Domingo de Guzmán pues yo lo tengo aquí en la casa porque mi abuelita me lo dejó donado a mí para que yo lo celebrara, y gracias a Dios pues hoy estamos celebrando este lindo y hermoso día con la gran voluntad de nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios lindo, Dios veo que nos ha dado de todo. Así es de que agradezco mucho a Canal 4 por estar aquí con nosotros. Aproximadamente lo tengo, que mi abuelita me lo dejó, 58 años, que ella me lo dejó donado a mí. Y por eso mismo, con ayuda de mis vecinos, tanto de aquí de Cantón Santo Domingo, la Federación, también con muchas personas que nos están visitando de otros lugares, decir Aldea al Rincón, Cachaqui y Recreo. Muchas gracias, y también vecinos de San Pedro Zacatepeques. Reporta Luis Fuentes.